Uno está por ahí cogiendo café y usted huele por ahí a loción, hermano. Pero ¿por qué él huele por aquí a loción en estas cafeteras, hombre? Y resulta que la gente armada por ahí escondida a ver qué hacía uno. Uno estaba trabajando. Y ya le decían a uno que no se meta con nadie, hermano. Siga como está, ¿no? Que ni con los unos ni con los otros. Y otros sí trataban de convencerlo a uno, pero no. A uno lo que no le gusta, no le gusta, ¿no? Hermano, no, vea, hermano, si yo me meto con ustedes, téngalo usted por seguro, porque ya vamos a ser amigos a los otros, pues de allá. Y si me voy con los otros, ya son de los amigos de ustedes. Y lo mal pensaba, y así es. Entonces, mejor ni con los unos ni con los otros, ni para allá ni para acá. Al de que duró 3 días, que comenzó como a las 4, a las 9 de la mañana, y terminó como el jueves, como a las por la tarde. Comenzó un martes por la mañana y se acabó un jueves por la tarde. Eso fue lo más bravo que hubo por aquí. Como quien decir, como la guerrilla por allí, o la guerrilla así, allí, y el ejército por aquí, para aquellos lados. Y las aviaciones. Y en la amable compañía del padre Óscar Orlando Jiménez, los estamos saludando hoy desde la vereda La Quiebra, en el municipio de Granada, Antioquia. Bueno, padre, sabemos que este fue un municipio azotado por la violencia y que por esta razón muchísimas personas tuvieron que salir de este municipio. Estamos hablando de cerca de 12.000 personas. Poco a poco algunos han regresado, pero nuevamente les llega una situación de conflicto también. Hoy el conflicto es el riesgo en el que vivían todos los días. Sí, ellos vivían en su finquita desde hacía varios años y de un momento a otro pues empezaron a fallar sus cimientos, se les cayó la cocina y la casa pues está pasando en ese momento por una inseguridad muy grande y es un riesgo para ellos estar allí. Bueno, desafortunadamente han tenido que dejar su casa. Sabemos todos que la vivienda da seguridad, tranquilidad, armonía y así en la situación que ellos están es imposible. Así es que los invitamos, padre, para que se queden con nosotros. Sí, estamos acostados. Cuando menos pensé, yo sentí un estruendo, el berriondo y sentí como que esta pared se empujó hacia para allá. Y de una me levanté rapidito, ya estaba todo esto ya en el suelo y nos dejó sin a dónde vivir. En esa noche era de muchos huracanes en nuestra casa que sufrió un desastre natural. No fue la violencia, sino, como se dice, ya fue por cosas del invierno. Y el decir que una casa no es riqueza, pero si no la tienes, mucha pobreza. Y realmente que sí, cuando uno la tiene y ya no la tiene, es muy triste saber que de la noche a la mañana se queda uno sin casa. No, el sueño mío es que tener una casita digna para uno vivir. Bueno, es una situación bien difícil. Invitamos a que todos se vinculen, que marquen este teléfono, el 448-9197. Si tienes mucho, das mucho. Si tienes poco, das poco, pero das siempre. Padre, terminamos este programa haciendo una invitación extensiva a quienes. Sí, en primer lugar, pues decir a todos los granadinos que son los que son más conscientes de esta realidad que vivió sus hermanos. Porque fue una situación que afectó a todos y por eso la situación que está viviendo esta familia campesina pues es una situación muy difícil, muy complicada y a la vez una invitación a todas las personas porque esto es un llamado para todos y mucho más en este año del Año de la Misericordia cuando se nos invita a ser compasivos con todos. Gracias, padre. Nos despide con una bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.